¿Te gusta lo que ves en pantalla? Bueno, en la descripción tenés un enlace donde podrás encontrar toda esta ropa de DC y Marvel a muy buenos precios, incluso ahora con el Black Friday tienen increíbles descuentos. Con envíos gratis a todo el mundo, sí, escucharon bien, con envíos gratis a todo el mundo, México, Argentina, Guatemala, Venezuela, Colombia, Perú, España, cualquier país donde te encuentres. Yo si soy ustedes aprovecharía cuanto antes, porque tienen un montón de ropa de DC y de Marvel. De The Flash, de Arrow, de Batman, de Black Widow, de Spider-Man, las sudaderas de Avengers Endgame, playeras de Star Labs, buzos de Star Labs. Personalmente les recomiendo los buzos de Arrow. Son buenísimos. Gente, link en descripción. Vamos con el video. Muy buena gente, ¿cómo están? Bienvenidos de vuelta al canal y bienvenidos a un nuevo video de Arrow. Bueno, en esta ocasión les traigo el review del séptimo episodio de la última temporada, de la octava temporada del Arquero Esmeralda, gente, titulado Purgatory, que en español significa purgatorio. Bueno, ¿qué decir de este capítulo? De verdad, estoy muy emocionado. Lo vi anoche, podría haber grabado el review por la noche, no, porque estaba ocupado haciendo otras cosas. Me hubiese encantado, gente, pero de verdad, ¿qué pedazo de episodio? Fue como una carta para los fans, se podría decir. Un suscriptor me dijo que fue un poema, y sí, también pudo ser un poema ese episodio. Muy buen capítulo de Arrow, gente. Muchos personajes regresan y estoy... Lo disfruté muchísimo. En Twitter me habrán visto que estuve live tweeting, como se dice así, mientras veía el episodio. Y tengo que decir que lo mejor fue la intro. La intro me pareció genial, me recordó muchísimo al piloto. Hay un montón de callbacks a temporadas pasadas, más que nada la primera temporada en este episodio. Y de verdad que las referencias estuvieron de 10 puntos. A este episodio de Arrow creo que le voy a dar un 8.5 de 10 o un 9. La verdad que me gustó igual que el de Flash, se podría decir. Posiblemente me haya gustado un poquito más que el de Flash, ojo. Y al de Flash le di 9, ojo. Así que capaz que este me gustó más. No lo sé muy bien. Los dos estuvieron muy buenos. Pero bueno, no me quiero poner a comparar ahora, ¿no? Sabemos que en este episodio están en Lian Yu porque el monitor los necesita ahí junto a Layla para la última misión de la crisis, crear el arma. El arma que no sabemos en todo el episodio para qué significa, bueno, para qué sirve mejor dicho, pero en realidad sirve para que Layla se convierta en Harbinger, se podría decir. Yo pensé que iba a ser un arma para detener al antimonitor porque Layla no sabía en un momento y después se sorprendió porque necesitaba su ADN y vemos que se convierte en Harbinger, ya al final del episodio tiene el traje y todo eso. Ya no es más Layla, ¿ok? Ya es otra persona completamente diferente. No sabemos si volverá a ser Layla al final de Crisis. Posiblemente, pero no sé, la verdad. Podría ser. Tendremos que esperar. Gente, hace un rato subí al canal la reacción y, bueno, el review un poquito estuve analizando al tráiler de Legends of Tomorrow temporada 5. Pueden ir a verlo en el canal si todavía no lo vieron. Porque, bueno, ahí tenemos una escena nueva de Crisis, así que posiblemente les interese. Lo dicho, a mí me encantó el tema este de Harbinger, cómo lo trataron en esta temporada de Arrow. Pienso que lo exploraron bastante bien y me gusta, porque posiblemente, a ver, podríamos haber tenido tranquilamente nada explicado y directamente te muestran a Harbinger y ya está. Lo cual me hubiese parecido un error eso, pero ya lo van preparando desde episodios tempranos de la temporada y pienso que ese fue un acierto, ¿entienden? Así que me gustó. Y, a ver, tenemos personajes de regreso, como por ejemplo Roy, ya lo tuvimos en otros episodios, obvio, en la octava temporada. Pero bueno, lo tenemos de regreso y pierde el brazo. ¿Qué me estás contando? Pierde el brazo. Colton Haynes había dicho en Twitter ayer temprano, bueno, antes de ayer, en el episodio de esta noche de Arrow pasa algo que los volverá locos a los fans de los cómics. Y sí, gente, creo que a los fans de los cómics de Arrow los volvió locos porque Roy perdió el brazo. ¿Qué me estás contando? Ahora mismo ya no puede usar más un arco y flecha, así que ya no es más Arsenal. Posiblemente le den un brazo como tenía Oliver en el futuro, en el futuro del 2049. ¿Se acuerdan que tenía un brazo, bueno, y podía usarlo al arco y en la flecha, ¿no? Entonces, tal vez le hagan algo así a Roy, quién sabe. Estaría muy bueno. Fue un episodio muy emotivo. Tenemos escenas muy buenas entre Oliver y Deagle, entre Deagle y Layla, entre Oliver y Mia. Aunque Mia no me haya gustado para nada en este episodio de nuevo, me pareció insoportable. Es muy emotiva la conversación que tiene Oliver con su hija al final. Y me gustó mucho, ¿no? Justo antes de que aparezca, obviamente, Harbinger, que me pareció una escena épica. Ya subí la reacción a eso al canal, ¿no? Porque saben que reaccioné a ese clip. Y bueno, lo subí junto a la reacción del clip de Flash, que fue, bueno, el Team Flash descubriendo la crisis, el cielo rojo y todo eso, ¿no?
Me encantó el regreso de Zhao Fei, de Fires y Wintergreen, pero pienso que lo manejaron bastante bien. Tenía la duda de cómo es posible que estos personajes vuelvan, pero son como fantasmas, los describen así en el episodio los protagonistas, Oliver, Dinah, Renee y todos ellos. Lo describen así como fantasmas que está creando el arma esta, son como ilusiones, pero en realidad son personas de verdad. O sea, ustedes me entienden, ¿no? Sí son ilusiones, pero parecen personas de verdad, ¿no? Porque el arma esta lo está haciendo parecer así. En este episodio aparecen en la isla las personas que murieron en la isla, menos Shadow, no sé por qué, supongo que porque la actriz no podía aparecer, pero si la actriz iba a poder aparecer, también la traían de vuelta en este episodio. Me gustó mucho cómo vemos por primera vez a Zhao Fei en este capítulo. De verdad, él fue el que entrenó a Oliver en la isla por un tiempo, sabemos que después fue entrenado por Talia, por, bueno, diferentes personas, y me encantó de vuelta tenerlo, de vuelta, sí, al actor de Zhao Fei, lo hizo muy bien. Fires es un hijo de la gran puta, la verdad, y Wintergreen, pero creo que Wintergreen no tuvo muchos diálogos, Fires tuvo un poco más, y de verdad que ya verle la cara ya te das cuenta que era un forro y te acordás de los flashbacks de la primera temporada, que fueron bastante buenos, ¿no? Los flashbacks de la primera y segunda temporada fueron los mejores, con Slade y con Fires. Estuvieron muy bien. Y obviamente con Zhao Fei, ¿no? Fue un episodio muy emotivo, fue un episodio que me recordó mucho a temporadas anteriores y estoy muy contento. Tengo muchísima ganas de ver la crisis, gente. Solamente faltan menos de 3 días para verla. Faltan, yo creo que faltan 2 horas y poco, perdón, 2 días y pocas horas. Así que bueno, deben faltar 2 días y 20 horas por ahí. No sé muy bien, no sé cuándo subiré el video. Pero bueno, díganme en comentarios qué les pareció a ustedes. Si les gustó el video, no se olviden de dejar un like y de suscribirse al canal si todavía no lo están. Muchas gracias por ver y nos estaremos viendo en el próximo video. ¡Chau!